Muy buenos días, muchachos. A ver si la energía de siempre. ¿Cómo están? Muy buenos días aquí. Esto es Parque, muchachos, a través de tu zona X y como siempre a kilómetros de distancia, pero en mi corazón, como todos los días, está mi querida Claudita Eppelman. ¿Cómo está, Claudita? Hola. 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 No nos vemos todavía, Claudia. Hola, buen día, hable, ¿cómo hable, están? Hable. Claudita. Hola, chiquito. Oye, mi amor, es que el fin de semana muchos amigos míos me dijeron que querían ver tu cuerpo entero. ¿En serio? ¿Qué voy a parar y mostrar tu body? Ay, creo que estoy en pijama. Por eso quieren verte, vos. Ay, ¿qué pijama? ¿Cómo me habías avisado? Mira. A ver, vuelta, vuelta, vuelta. ¡Oh! ¡Oh, la vi! Oh, se me despertó el Tiago que llevo adentro. Oye, ya viene Tiago. Oye, chiquilla, no me veo. Tiago va a hacer el programa desde la cama. No. Oye, no. Pero ¿sí? Obvio, por supuesto. Júramelo. Oye, ya está hablando. Estoy en cuarentena. ¿Qué más sincero que eso? Dice que está en cuarentena. Obvio. Oye, sé que yo voy a mostrar mi decoración nueva que después vaya a la vuestro. Toda la gente ya quiere ver y escuchar a Tiago que está en la cama. Muchachos, aquí en vivo y en directo, mi compadre, el rey del H. Aparte, en serio, es muy buena onda, muy buen tipo. El gran está con nosotros en Upa Chalupa. ¿Cómo estás, Tiago? Muy bien, buenos días a todos que nos están acompañando tan tempranito en el lunes. El lunes de cuarentena, un lunes distinto, o sea, distinto. Ya estamos más que acostumbrados, yo son creo. Todos iguales. Sí, pero dar las gracias por la invitación. Y los buenos días a quien nos acompaña de la casa y también que está por ahí, aparte de ti, Kike, está la Claudita, ¿no? Sí. ¿Quién más? Hay otra persona. ¿Quién es? La María Inés, hola, Tiago. Se va a integrar un ratito más porque se está arreglando, se está peinando todavía. No, sí, ya apareció la María Inés, ahí está. Está en pantalla, ella no. Ella no se iba a peinar, ella está lista desde las 6 de la mañana. Nuestra sexóloga ahí está de rojo. ¿Sabe todo eso? Estamos todos en pantalla. Todo, muy bien. ¿Qué está haciendo, Tiago? Tiago, por favor, relaja, que llevamos 150 días sin salir de casa. Dijo sexóloga, me dio calor, no sé por qué. Oye, Tiago, antes de ir a todos estos tantos temas que tengo que hablar, te quiero en serio agradecer de corazón, porque sé que, bueno, igual te levantas temprano para despertar a tu hijo por las clases, pero sé que también es un sacrificio estar esta hora en la cama, pero sé que lo hace con mucho cariño y la buena onda, se te agradece, amigo mío. No, claro que sí, aparte que tenemos una amistad de muchos años, y siempre nos cruzamos por ahí en los eventos también. Oye, mira, ya nos ha tocado trabajar muchas veces juntos, pero igual me da gusto hacer ese tipo de enlace, de entrevista, ¿no? Entretenido, pues. Sí. Oye, ¿sabes cuándo nos conocimos con Tiago? Voy a aprovechar otro chat. ¿Cuándo te conocimos cuando hacía este programa? ¿Se ve o no? ¿Se ve? Sí, el cuadro, obvio que me acuerdo. Cuando hacía Solo TV y Tiago llegó a Chile a trabajar a Mecano. Bueno, ¿en qué año? ¿En qué año fue eso? ¿Cuánto tiempo Solo TV empezó? Solo TV empezó en 99, al 2005. ¿Tú cuándo llegaste, Tiago? 2002, por ahí. Claro, ¿viste? 2001, 2002. Sí. Yo me acuerdo que yo te vi en el canal pasando, gigante, ¿no? Y yo dije, ¿quién es el gigante? De ahí me dije al presentador de su TV. Y había en el programa, había un personaje que era una niña, que era como, sí, que era como fans mía, ¿no? Sí, pues hacía un gato y se llamaba Gatalina. Gatalina, eso. Y Gatalina. Tenía la Gatalina. Gatalina. Y en su habitación había como pósters míos, era como sí, entretenido. Claro. Una vez fui invitado en el programa. Sí, pues usted, no, pucha, yo tengo videos, lo haría mostrar a usted cuando iban con Puerto Seguro, a bailar al programa, chévere. Así fue muy entretenido, me acuerdo muy bien. Fue todo un suceso. Sí. Ahí tenemos foto de Tiago bailando. Sí. Eso claro, baile, ahí en el programa. Ahí está de obrero, el sueño de toda mujer. Oye, Tiago,
Cuéntame, primero, vamos al principio. ¿Por qué te viniste a Chile? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te trajo? ¿Cómo fue el nexo para llegar a Chile? La verdad que el indio me trajo. O sea, hicieron un casting de Mecano. Y, ¿sí? Y el indio fue a Brasil y hicieron el casting. Y fue seleccionado yo y Paloma por foto y por video. Oh, verdad. Por Alex Hernández. Qué buena. Y el indio no seleccionó. Había un montón de gente, ¿no? Y no seleccionó. Y yo llegué lo loco. Y por eso te digo que cuando te vi, yo no sabía nada. Entonces yo llegué y claro, la misma semana ya estaba en televisión y pasaron no así como nadie. 2-3 meses y ahí yo te vi, pero no tenía idea quién era, imagínate. Yo no tenía tiempo para ver televisión, no sabía de nada que pasaba claro, en Chile, pero después, ya estaba después trabajando. Te explicaron que yo aquí en Chile era como la chucha en Brasil, el rey de los bajitos. Exactamente. Un poco distinto, sí. Un poco. Oye, le pongo. Oye, bueno, a propósito de chucha, donde yo trabajaba en el Viva el Lunes, un programa muy famoso que hubo aquí. Bueno, antes que tú llegaras, una vez vino la chucha al programa de invitada, y yo hacía nota, hacía reportaje en la calle, y me mandaron a buscarla a su avión privado al aeropuerto. Entonces yo la recibía en su avión privado, me bajaba con ella, y hacía todo el viaje en la van. Del aeropuerto hasta el hotel. ¿Tú lo hiciste con ella? ¿Sí? Claro, sí. No tengo fotos. En ese tiempo no se sacaba tantas fotos como ahora. Oye, a lo que iba, me hablaba así con una dulzura, porque ella así. Oh, sí, que eres tan simpática, Hawken. Oye, así que la mirada se me caía la baba. Escucha, que mujer más linda y buena onda, Tiago, ¿no? Es que la Xuxa es como que. O sea, de mi generación y de muchas generaciones, era como la era ella nomás, no había otra. Claro, amorosa. Súper amorosa. La grande. Súper amorosa. Súper. Y muy famosa. Muy tierna. Sí, yo la vi de niño, de los 3 años, imagínate. Hasta grande. Claro. Oye, ¿qué te pasaba? ¿Qué diferencia? ¿Qué hago? Te quería hacer una pregunta. Pregúntame lo que quieras. ¿Cuántas mujeres se las están haciendo? ¿Cuál es la diferencia de nosotras las chilenas con las brasileras? Porque yo te cuento que viví en Búzios 5 años, yo me casé con brasilero, así que yo sé muy bien la diferencia. Muy bien la diferencia del chileno con el brasilero. Pero la verdad es, ¿qué piensas de las chilenas? Como la diferencia que ves con la brasilera. ¿Te gusta la chilena? Yo creo que hoy los tiempos son otros y, no, y la verdad ya, no hay mucha diferencia. Pero yo creo bien, que a principio la cabeza es un poco distinta, o sea, la manera de pensar, lo que es la libertad. Yo creo que en el comienzo, Brasil, de manera general, yo creo, no sé si solo las chilenas, pero yo creo que tiene un poco, la mente un poco más abierta, es sí, algo social, me imagino, pero después eso cambia. Mm. Yo creo que más a principio nomás, como que la chilena va más ahí. Y después, también va de uno también, ¿no? Saber conquistar eso, saber llevar la situación, saber sacar lo que tiene adentro. Yo creo que va por ahí. ¿Es de cada uno? ¿Está emparejada con una chilena o brasileña? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Estás emparejada con una chilena o con una brasileña tú? ¿Sí estoy emparejado? ¿Sí? Sí, estoy muy fresca, solo. La Marina. ¿Chilena o brasileña? Quiero saber, pues. No, yo estoy muy solito ahora. ¡Oh, solcillo! ¡Solcillo! ¿En serio? ¿Estás soltero, Tiago? ¿Estás soltero? ¿Sabéis cuando yo tenía 10 años menos, por favor? Esa cuestión de edad, yo ya te dije, no es tema. ¿No? Yo te conozco más brasileña. Tiago, yo te he conocido más brasileña que brasileña, pero igual me imagino que alguna chilena habrá caído por ahí, ¿no? ¿Se conoció más brasileñas que chilenas? ¿Eso me te refieres? ¿Sí? ¿Te conoció más pareja brasileña? Claro, yo estuve mucho tiempo con una brasileña o dos brasileñas, sí, sí, que mi primera novia fue de 5 años, que también bailaba aquí con nosotros, se llamaba Paloma, y después tuve una novia, sí, de mucho tiempo, que es la madre de mi hijo, que tuve mucho, exacto, tiempo con ella, que también es brasileña. Brasileña. Entonces, sí. Oye, Tiago, quiero ir un poco atrás. Cuando llegaste a Chile, cuando te dijeron ese el kiwi, tú dijiste, oh, qué hombre más simpático. No. Rico. Pero tú dijiste que llegaste y a los 2 días estabas bailando. Y yo, o sea, bueno, todo Chile sabe, pero yo fui. Sí, a la semana.
yo lo viví muy cerca, porque trabajábamos en el mismo lugar, el mismo canal en Mega. La fama, pero ¿cómo fue de un día para otro? Porque era una locura lo que les pasa a ustedes, era increíble. ¿Cómo, sí, cómo pudiste vivir eso? ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo viví ese momento? Ay, que, no sé, yo tenía 18 años, y imagínate, a los 18 años, yo creo que no tenía dimensión de lo que pasaba, para empezar, no. Como que, como yo, para mí era todo fiesta, ¿no? Entonces yo iba, bailaba, y no me importaba nada, yo como que no racionaba mucho eso. Porque fue la primera vez, de hecho, que salí del país. En ese tiempo no era muy común viajar para afuera. Claro, se viajaba. Pero mira esta foto. No tenía salida. Sí, está buena, ¿no? Pero, esto es una falta de respeto a la humanidad. No, ¿cómo que falta de respeto? Por favor, mira. Gobiérnense, por favor. Fakir, después muestra la foto que estoy yo. ¿Qué tal después... esa? Mira, de mujer. Tiaga, como decía Alex Hernández, Tiaga. No, oye, Tiago. Pero yendo a cosas prácticas, de un día para otro, la fama salía de la calle, todos te conocían, las mujeres te acosaban. No, ustedes, yo sé que a donde vivían, en las casas que vivían ustedes, no podían salir en la calle porque si la gente se le iba afuera de las casas, por el canal. Claro, vivíamos en Kennedy Lateral y ahí ¿sí? en Itacura, entonces. Había muchos colegios cerca. Entonces terminaba las clases y muchos no iban al colegio y quedaban todo el día frente a la casa. Entonces era complicado la salida, la entrada. Era siempre un tema. Y al gol también era muy complicado. Cuando llegaste a vivir, porque yo sé que algunos llegaron y vivían juntos, no sé, H. Bahía creo que vivían los cinco juntos. ¿Tú llegaste a vivir con la Paloma, solo, con los otros integrantes? No, llegué con Paloma. Y vivíamos todos juntos los primeros meses. Después yo me fui a vivir los cinco. La locura, claro, una locura. Y después me fui a vivir con Lindio ya por unos meses. Y después el año siguiente fui a vivir con Paloma y la manager en una casa que era en La Reina, algo así. Ya. Pero fue bien vivido. Vivir con la manager, ya era raro ya vivir con un manager. Sí, vivimos con la manager, sí, siquiera brasileña. ¿Tenían buena onda los tres? Sí, muy buena onda. Sí, teníamos buena onda con la manager, que nos estafó un montón después, la Fernanda Alves, pero... Manager, era complicado. Es que nosotros... Exactamente. Pero lo que pasa es que no teníamos tiempo de nada, era como que daba lo mismo donde vivíamos, porque vivíamos viajando, era programa, viaje, programa, viaje, programa, llegábamos a la casa para dormir nomás. Claro. Así fue por 2-3 años. En algún momento donde se dijiste, no sé, hoy día, no sé, tengo 4 eventos en el día, una locura, ¿no es cierto? O sea, vivían bailando. Así era, el final de semana era así, salíamos jueves de la casa y regresábamos domingo así. ¡Qué bueno! Muertos. Pero felices, eso sí. Sí, muertos. No, que yo vi mucho el trabajo, además. Bello. Cada show era una aventura, literal. Era como que exacto. Era una aventura total. Total, del comienzo al final. De la hora que teníamos que vestirnos hasta la hora de entrar en el escenario, o sea, de salir del escenario claro. Y regresar a la casa, porque para salir del hotel necesitaba carabineros, porque toda la ciudad estaba ahí en el hotel. Exacto. Para regresar igual, la gente nos seguía. Había papás o personas, no sé, que eram meio loucos, que se metiam el auto adelante para frenar la van y que la gente que estaba atrás era como una locura. Era loco, era muy loco esos tiempos. Yo viví algunos eventos con los muchachos, porque yo hacía solo TV, que era un programa infantil, pero que ellos eran muy cercanos a los niños, entonces realmente nosotros los contrataban, mi show como animador, y el plato fuerte, el final, eran ustedes bailando, y la locura que tenían, aparte de toda la sensualidad de los muchachos, con los niños chicos también, o sea, niños de 2-3 años, ustedes eran ídolos de esos niños. Claro, de hecho era lo que más había en ese tiempo, y nos daba, era complicado, porque... Pasaba todo eso, mucha gente arriba de nosotros y nosotros de verdad que preocupados con los niños. Y claro. Siempre me acuerdo que nosotros decíamos, cuidado con los niños. Es que era increíble, porque uno, para entrar en la van, tú veías ese montón de gente, las manos se metían para sacar nuestros aretes, nuestras cosas. Y mientras uno miraba hacia abajo,
Yo me acuerdo que vi a niños, era una locura. Había niños ahí como chiquititos pasando por abajo, era como una locura. No había como pensar, eso era impensable. Oye, en esa época que ustedes llegaron, no había nadie que se moviera de esa manera, como moviera ese ritmo, esa música. Ah, claro, fue una revolución. Espectaculares. Porque no, para claro, que fue una revolución, yo creo, no sí, solo del baile. Es que estoy anodada, claro. Fakir. Pero... estoy hipnotizada. Me dice el director que tengo que leer las redes sociales. Ya, está la mira, callada, ya, aprovecha, aprovecha. Ya, dígamelo. Claudia. Voy a hacer la pega. Ya. Pero bueno, como decía yo, era una revolución porque aparte de la música, que era muy pegajosa, porque se repetía mucho, era muy comercial, había, y los pasos también que eran muy básicos, eran muy simples el H, había el tema de la ropa. Las chicas tenían la culpa, tenían una ropa muy corta y cuando tú mirabas su cara, la cara de las chicas estaban con cara de tierna, entonces causaba como que ¡buah! Sí. Era como sí, esa cosa de mirar un erotismo, no sí. Era como mirar, claro, no era como mirar una ropa corta meneando y esa cara así como que wow, no, era como algo era alegre. una mezcla. De hecho el H bueno, significa eso, significa alegría. También. Oye, voy a leer las redes sociales y los saludos para Tiago, que tenemos muchos, aviso. Nolda Fuentes, aplauso a Tiago. Gerardo Gamboa, buena chicos, éxito para ustedes y cariños a Tiago y a nuestra sexóloga. Polinda Glavinovich, besos. Carolina Vargas Pinto, querido amigo Tiago, saludos de las ópticas Galán. Claro, el profesor te manda saludos. Sí, pues, los dos. Los dos con Tiago son embajadores de las ópticas Galán. Aparte que son muy amigos, son embajadores. ¿Es cierto, Teguito? Concepción, sí. Por supuesto que sí, son unos amores. Son muy buenos del matrimonio. Dale, Claudia. Sí. Ya. Sandy Sánchez, hola, Claudia. Fue la mejor época, la época donde empezó a bailar Tiago. Loreto Francisca Montiglia, besitos a Tiago. Felipe Icaro, hola, quiero que mi mamá me salude a la María Inés. A ver, espérate, me voy a poner lente. No. Que la María Inés salude a la mamá, ¿será o no? Eso debe ser. Pero lo leí textual. ¿Cómo se llama la mamá, Claudita? ¿De qué se trata? Dice, hola, quiero que mi mamá me salude, la María Inés Zavala. O sea, es tu hija, o hijo. Es tu hija. Felipe Ícaro, perdón. Una hija no reconocía por ahí. No, loco, mi hijo Felipe, que es actor. Mi hijo es actor y ahí entendí. Sí. Felipe quiere que la mamá lo salude. ¿Cuál es el apellido de tu hijo? ¿Cuál es el apellido de tu hijo, el primero? Felipe Ícaro. Álvarez. Trabaja en gemela, entre muchas otras cosas. Ah, ya lo hoy lo deberíamos invitar un día a otro programa. Sí, pues María Inés, tienes que decirle. Oye, que venga al programa. Acá. Una pregunta, María Inés. Diga. ¿Y a tu hijo también le das consejos sexuales? Te pregunta mamá. Totalmente, desde que chiquitito aprendió. Chiquitito. Y te pregunta de repente, mamá, ¿cómo hago esto con esta niña? Si le da algunos tips. Pero por supuesto. Es que ya fue criado. Mi mamá sexóloga te enseña todo. Sí, mi biblioteca está lleno de libros con sexualidad. Así que ellos desde muy chiquititos aprendieron a comportarse. Sabe. Oye, Tiago, una pregunta a propósito de mamá. Tú llegaste solo acá a Chile, tú tienes tu familia en Brasil. ¿Y cómo le explicabas a tu mamá, a tu familia, lo que te estaba pasando? Porque en ese tiempo no había tantas redes sociales. Claro, no había. Porque era una locura lo que te pasaba. Yo trataba de decir, pero parecía mentira, yo creo. Yo decía, mamá, ¿cierto? Mira, ya estoy en el programa, y es un programa que todos ven, el programa es el número uno de Chile. Yo, en ese tiempo Mecano era imbatible, como que tenía puntos y puntos de rating y nadie se acercaba. Claro. ¿Cómo? O sea, yo sé que marcaba 50 puntos de rating a las 6 de la tarde, un programa en la noche marca 10. Sí. Claro. Entonces trataba de explicar eso y mi mamá decía, wow, qué increíble, qué lindo. Mis papás siempre me apoyaron mucho con el tema de bailar y todo eso, siempre. Oye, me encontraba increíble.
ellos al poco tiempo, no sé cuánto tiempo, vinieron a Chile y ahí vieron realmente la locura que había por ti y por ustedes, ¿no? Sí, sí. Era mi mamá y mis fans, pues, ¿no? Siempre me pedía las revistas, todo que había. Ay, Thiago, tráeme las fotos, tráeme la revista. Yo llego en la casa y una cajas y cajas y cuadros y todo de... Es mi fans, número uno. La mamá siempre fue fan número uno, los hijos. Siempre. Claro, por supuesto. Oye, Thiago, a propósito de fans, yo también soy fans tuyo, ¿no? Es que ahora vi que pusiste se te ve la pierna. Y esta tendría que ser chip para preguntarte, ya lo hizo la Claudia. ¿Qué me llamó usar para dormir? ¿Cómo dormiste con chorcito así? Yo no ocupo pijama. No. Pero... ¿Cómo? Oye, que muestre el dorso. Que muestre el dorso. Ah, no, tranquila, yo tengo de polera nomás. Pero verano, sáquesela la polera, sáquesela la polera. Pero, no me hagas daño, María Inés. Pero para ver su cuerpo, su dorso. Es que hace frío, mira. ¿Ah? Oye, ¿sabes qué hice, Kike? Mira, ¿sabes qué hice yo? ¿Cacha eso que se compra en supermercado, no? Sí. ¿Cómo se llama eso? Manta, ¿no? Sí. Manta. Y esa manta es muy rica, ¿no? Y me gusta porque es medio así, como que bien, ¿cómo puedo decir? Bien rústica. Suave. Entonces, yo le hice un hoyo y... ¿Ya? Como poncho. Exactamente. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya cuenta como es la cuestión. Si yo me pusiera esa cuestión, me vería asqueroso. Si lo pone claro y se diga hasta con poche este weón. Es que es verdad, po. Y pasa así cuando tengo que salir de la habitación, la pongo así, chao, listo. Oye, sé que me está hablando alguna gente que yo ayer hice un desafío en las redes sociales por una foto que tengo con Thiago y que hoy día íbamos a decir cuál de los dos tiene más calugas. ¿La tenéis por ahí? Ah, bacán, muestren. ¿La tenéis por ahí, Fakir? Mientras el director busca, yo les voy a decir que tenemos muchos saludos. Sandy Sánchez, yo los conocí cuando fueron a bailar al colegio que se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Mi Nuestra Señora de Guadalupe. Tenía un año y Paloma se acercó a él y le puso una estrella en su frente. Ahora mi hijo tiene 21. Oh. ¡Qué lindo! Y qué sigue lindo. Con este. Y sigue con la estrella. Ahí pegada. Bueno, no lo culpes, yo también. Cualquiera se quedaría ahí con la estrella. A ver, ¿qué más? Oye, muchos saludos. Daniela Cara, un beso para Thiago, es lo más lindo de Brasil. Qué tía. Hermosa. Qué amor. Oye, que en serio, que Thiago, aparte de ser súper bonito, lindo, toda la cuestión. Guapo. Yo que lo conozco un poco más chiquilla, es muy buena onda, muy, muy cariñoso, muy piolita. En serio, que es un tipo, un gran tipo. No estoy porque está invitado, pero es muy buena onda. Es muy cariñoso. Es simpático, es auténtico. Es cálido, chica, es cálido. Yo creo que somos espejos. Así que lo que ven es lo que son, pues. Sí, pues. Sí. Ahora, podríamos exportar a Chile, Thiago, ¿ah? ¿Cómo? Podríamos exportar a Chile, Thiago. Traer a Chile, Thiago. Sorry, pero clonarlo. No, no hay mucho, sorry, solo hay yo. Obvio. Solo hay uno, de acuerdo. ¿Qué crees que te hago un pedazo de carne nomás? ¿Qué se creen? ¿Quieren un objeto? Yo lo encuentro precioso por dentro y por fuera. Encuentro que es muy amoroso. En serio, yo sigo sus redes sociales, amoroso con su hijo. Se nota que es muy humano. Eso también le gusta a las mujeres, no solamente un cuerpo perfecto. Totalmente, sí. Oye, Thiago. Sí. ¿Te hago una pregunta? Todas las que quiera. Dígame una cosita. ¿Sus tatuajes los comenzaste en Brasil o lo hiciste acá en Chile? No, lo empecé en Chile, sí, con... Ah, ¿en Chile? Sí, sí, en Chile. Cuando estaba en Mecano empecé esa locura. Thiago, cuando llegaste tu cuerpo estaba virgen. De tatuaje. Virgen de tatuajes. Ah, espérate, vamos a mirar el desafío. ¿Cuál de los dos tiene más caluga? Ya, vamos a ver. A ver.
Está claro que está. Lo que yo digo. Mira, por cantidad yo gano. Ahora de tamaño ganáis tú. Yo tengo una caluga grande, pero adentro de la guata la tengo yo. No, yo creo que el kiwi, esa foto está hecho photoshopeada del kiwi. Sí. Exactamente. Yo me saqué las calugas y puse guata. Últimamente tú bajaste mucho de peso. Oye, yo te sigo en las redes y te vi siempre trotando, siempre haciendo deporte, ¿sí o no? Sí, oye, les cuento, mira, ese evento que estuvimos con Tiago es de una... ¿Te acuerdas que fue la dehesa, Tiago? Es de un amigo mío que tiene mucho dinero y celebró la fiesta de cumpleaños de su señora, ¿cachai? Yo me acuerdo muy bien de ese día. Tiago, nos pagaron muy bien, ¿no es cierto, Tiago? Sí, sí, sí. Pagaron como, pero como acuerdo, evento de empresa. Me acuerdo de, Kike, me acuerdo de otra cosa, que se enojó. Sí, por eso te voy a contar. Bueno. ¿Por qué se enojó? Pero espérate, iban artistas con escenario, con toda la cuestión, o sea, como un festival de viña, weón, en la casa. ¿Cómo? Exactamente, fue así. Bueno, y el sueño de ella, su regalo, quería conocer a Tiago, ¿cachai? Ah. Y él, yo soy amigo de ellos trabajan en la minería, y yo le hice como la producción del show, pero pagado también, aparte de ser amigo, ¿cachai? Y ya, y Tiago llega, digo, con dos bailarinas, ahí las bailarinas, bueno. Bueno. Y la cuestión, que Tiago hace su show, las mujeres se volvieron locas y la señora también. Y él, esta wea, no voy a decir nombre. Y el marido se enojó y quedó este weón dejó la cagar el matrimonio, weón. Sí, te explico un poquito, Kike. Lo que pasa es que había un concurso, que siempre hago concursos. Sí. Que la idea era que la que baile mejor, que yo siempre subo unas cuatro mujeres en el escenario, unas cuatro niñas en el escenario, la que baila mejor, yo tenía un regalo sorpresa, que era el juego de la gomita, que es un clásico. Pues, ¿no? Y justo quien ganó fue la dueña de casa. Y era bien regia. Y, sí, bien regia, de hecho. Entonces yo fui a sacar, pero tú me conoces, yo fui ahí muy piola, saqué la gomita sin mucho escándalo, y al final el caballero como que se enojó y subió en el escenario y empezó a hablar en el micrófono y quería hacer lo mismo, y yo muy tranquilo, que tú sabes, yo muy tranquilo, como que me reía de la situación, concordaba con él con lo que decía, ya piola, y claro. Ahí me dijo despectivo, sí, me sacó el micrófono y yo, bueno, dale. Sí, yo ya estaba a punto de salir del escenario y de repente tú dijo, ya estás de nuevo completamente. Exacto. No, mentira. Y me dijo, ahora me toca con la bailarina. Ah, de ahí. Exacto. De ahí yo dije, paremos ahí. Yo dije, gracias, compadre, chao, me di la vuelta y bajé. Y la bailarina, claro. Tocó, ya estaban saliendo ya, porque ya sabía lo que iba. Como si que se picó, entonces dijo, claro, si él hace esto con mi señora, si eso es el chistoso, no, y después, bueno, Tiago se fue, dejó la cagada, todo listo. Bueno, pero weón, porque quedó mal para él, que todo empezó a mirar raro a él. No, y les voy a contar lo que pasó después. Bueno, ya yo seguí el matrimonio porque había más artistas, yo la animaba a la weón. Sale el matrimonio en el cumpleaños, la cuestión. Pero ahí quedó la cagada porque las amigas de ellas con ella llorando en una esquina, el otro enojado. No, weón, la media fiesta. Y después. La media fiesta. Y Tiago la mandó. Ella lo mandó a la cresta y el weón tuvo, no sé, no exagerar, para ponerse en la abuela, estaba hablando de gente de mucha plata, le tuvo que cambiar el auto, comprar le un reloj, no sé cuántos millones, un viaje, porque estaba hablando de gente de mucha plata. Entonces, weón, pero es que fue, es que todos los amigos nos reíamos, puta, que le salió cara la talla a mi compadre. Es que al final, como que regaló, puta, tremenda cuestión, con fiesta y todo. Claro. Al final la embarró todo, pues qué weón. Todos están deprimidos pasándola mal. Aparte que, oye, si era una sorpresa para ella, él me llamó, conversamos, Tiago, todo. O sea, era todo el regalo. Pero buena experiencia, Tiago. Qué inseguridad el tipo, por Dios. Total. Oye, María Inés, Felipe dice: mi mamá quiere que Tiago se saque la polera. No, que hace mucho frío. No, yo voy a escribir que no, ya. Ninguna mamá dijo eso, no me venga. Lo dijo la Claudia, weón, mentirosa. Claudita. No, hagamos una cosa, para que la gente se quede hasta el final. Al final del programa, se saca la polera de Tiago y yo también me la saco, para que se queden esperando hasta el final. Nada de cosa. Bueno, aquí, listo.
Ahora sí, yo no ando depilado, pero hacemos la recreación de la foto ya, listo. Ya, online. Oiga, no, bueno, Tiaguito, Claudita, está nuestra querida sexóloga, la María Inés, que está loca, loca, ingobernable. Sí, ingobernada. Felipe, sí, tu madre está ingobernada. No, perdón. Oiga, María Inés, usted le preguntaba lo de los tatuajes, porque también tiene una connotación erótica, de sensualidad, los tatuajes. Sí, pero sí, bastante. Hay una investigación incluso en Miami, grande, hay un gran número de personas que dice que los hombres tatuados son más fogosos, tienen mayor cantidad de parejas sexuales, ¿cierto? Y son más atractivos a las mujeres, porque existe el hecho de que las personas les guste ese tatuaje, que es como erótico, como seductor. Tiene un nombre tiene un nombre especial esta cosa, bueno, que podría ser una especie de parafilia, que es cuando uno, su atracción sexual... ¿Qué es lo que es parafilia? ¿Qué es lo que es eso? Parafilia es una patología sexual en la cual la persona tiene su atracción sexual a través de un objeto, de una persona o de una situación. Es como... tener atracción con una zapatilla, por ejemplo, ¿ya? Con algo, como una fijación, con una parte del cuerpo, por ejemplo, perdón, con el talón. No que hable de mí, pero hay muchas mujeres que se le atrae mi zapatilla, más que la zapatilla, el porte de mi... El tamaño, no, pero que ahí hablamos de... El tamaño de mi pie. El tamaño, que engaña. Es un mito, porque el tamaño engaña, ¿sí? Eso es un mito. Ya, el Tiago es perfecto y yo soy lo peor. Por supuesto, ese es un mito. Yo calzo 35 nomás. Es un mito. Sí, verdad, completamente. No, pero hay un mito de eso, María Inés. Pero le quiero hacer una pregunta al Tiago. Si él, imagínate, tú sabes que la principal zona erógena del cuerpo es toda la piel, completamente la piel. Y generalmente las parejas es muy rico acariciarse con plumas, con masaje, con aceite, y exquisito. Oh, sí, con muchas cosas, la verdad. Ahora, calla. ¿Se siente igual, se percibe igual o no? Sí, total. ¿Cuál? Eso no cambia. No, o sea, la sensación no cambia ninguna. Ah, perfecto. Ninguna ya. Es lo mismo. Ah, tiene que hacer un tatuaje. ¿Eh? Sí. Me encantaría. Yo también quiero. Yo me lo voy a decir uno porque yo tengo un amigo que me ha ofrecido y justo la otra vez el estallido social, cagué. Después la pandemia, lo tengo y me quiero hacer un kiwi. Bien, no sé, ¿a dónde se lo va a hacer? El kiwi me ha dado ¿En qué parte del cuerpo? A ver. Al lado de los kiwis. La entrepierna. No, se pierde. No, pero en serio. Oye, pero mira, yo tengo una teoría, yo que soy más viejo. ¿Eh? Antes los hombres que usaban tatuajes cuando era niño, era como ser delincuente, eran como que en la cárcel, ¿cachai? Era como... Pero eso se transformó para las mujeres todo un erotismo ahora. Hay una cuestión como... Cochina, así como que el hombre de tatuaje es como más viril, como más salvaje, una cosa así, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, yo encuentro más sexy el hombre tatuado. ¿Ah? ¿Sí o no? María Inés, más sexy. Totalmente. Con tatuaje es mucho más sexy, ¿o no? Sexy, atractivo, y además que tiene mucha historia. Imagínate yo mirarle su cuerpo, tocar e imaginar cuál la sensación, la imaginación. De lo que tiene tatuado. Imagínate una culebra en su cuerpo. ¡Ya! Eso, Tiago, ¿qué tienes tatuado? Tiago, ¿qué tienes tatuado en tu cuerpo? Yo tengo muchas cosas, la verdad. Yo tengo muchas cosas que es en base de historias, de cosas que me ha pasado, eso sí. Claro, símbolos. Entonces, yo busco eso. Aparte que me gusta, independiente de todo el cuento más personal, me gusta la imagen con tatuaje, siempre me ha gustado. Ahora, si tú me preguntas, de hecho, tengo una culebra aquí. Mira. Aquí está mi culebra, toma. toma. Pero si tú me preguntas, me gusta todo el misticismo, se dice, ¿no? Sí. Que involucra eso y toda esa cultura de tatuaje. Pero si tú me preguntas hoy, Tiago, ¿tú tendrías tatuaje? Me gustaría no tener ninguna. Ah, ¿por qué?
Mira qué raro eso, qué sensación. ¿Por qué? No sé, porque yo no sé, no me gustaría tener ninguna para sentirme sin nada, sin nada. Libre. Libre. Sí, libre de pintura, de cualquier cosa, me gusta. Aunque me encantan mis tatuajes, yo lo tengo muy hoy, la veo muy mías, no es algo que tengo para mostrar. En su momento sí lo hacía, claro, admito, que era para mostrar, para que vean algo que también claro. Es mío, que tiene importancia, pero algo bonito de verse, así lo sentía, lo imaginaba y trataba de hacerlo. ¿Tiago? Pero si tú me preguntas hoy, no me gustaría tener ninguno, el cuerpo ninguno. Liso, sin nada. Pero, para hacer todo otra vez. Ah, eso, ya. No es que te haya arrepentido, te lo harías de nuevo. No, jamás, no me arrepiento de nada, porque todo es por algo, todo se aprende. ¿Y la espalda también la tienes tatuada o solo los brazos? Completa cerrada, mira. Oye, ¿es doloroso? ¿Por la espalda? A ver. Mira la espalda entera. ¿De la espalda o no? Sí, pues mira. Lindo. Oye, pero ¿es doloroso hacerte tatuaje o no? ¿Duele mucho? Sí, duele mucho. Oye, duele oye mucho, ¿puedes es seguir con mi mando para yo admirar? Ya. Oye, pasa que está mi mamá aquí al lado. Mi mamá la pregunta que me ha... Mamá, pero ¿cómo? Mamá. Puta, que mi mamá preguntó. Yo, mi mamá viendo conmigo, Tiago. Mamá, pero ¿cómo? Dice, mi mamá que es cochina. Dice, ¿Qué quiere? Saber si también en esa parte... En no. El pilín se puede hacer tatuaje. Ay, pero aquí, mi mamá. ¿Qué pregunta? Puta misma. No te hagas el weón si tu mamá no está ahí. Cállate. No, tengo nada. Yo tengo los brazos y en la espalda nomás. Ah, y la pierna abajo en el tobillo. Ah, ya. Es para arriba. Sí, hasta ahí nomás. Ya, mamá, vaya a acostarse. Oye, Tiago, pregunta. Pásale el cuetero a tu mamá. Ya que las otras dos están con la boca abierta. Tiaguito, no, pero hablando directo. Te juro que no tengo neurona. Estoy embobada. No le eches la culpa a Tiago por eso. Oye, Tiaguito, no, pero aparte de eso. Bajemos un poco la temperatura, Tiago. ¿Tu hijo cómo se llama, Tiago? Pedro. Oye, bien nombre chileno, Pedro. Oye. ¿Cómo ha sido esta cuarentena? ¿Pasarla con tu hijo? ¿Para ti? ¿Para él? ¿Las clases? ¿Cómo estudia en este momento, bueno, compadre? Ah, el Pedro está muy feliz porque no va al colegio, pero igual tiene que... Igual ¿qué edad tiene Pedro? Online. Pedro tiene 9. ¿9? Ya. 9 años, ¿qué Angelina? Y... ¿Cómo? ¿Qué curso está? Que mi hija Angelina tiene 9 también. Ah, mira. Está en el tercero básico. Ya. Sí, perdió un año por mis viajes. Perfecto. Pero de hecho está en clases ahora de inglés, ahí en su habitación, online. Y más rápido tiene clases también. Y bueno, yo paso la cuarentena con él, él vive conmigo, pero a cada semana por medio cambiamos. Yo le paso a la mamá. A su mamá y queda como 3, 4, 5 días y después yo lo paso a buscar y se queda conmigo. Pero vive qué conmigo. Bueno. Oye, ¿cómo? Sí, porque yo lo he visto en Instagram y en Facebook que bailan, comen cosas ricas, cocinan, miran la puesta de sol. O sea, lo pasan increíble. Sí, tratamos de hacer cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, tratamos de pasar bien. Deberíamos hacer más cosas juntos, la verdad. Cocinar más, pero él se aburre y viene a jugar play y hacer sus cosas, ¿no? Pero de a poquito le voy a... Es que él me busca también a veces. Él tiene sus tiempos, tiene mucha personalidad, Pedro. Entonces yo empiezo a entrenar y él viene y se acerca, porque le gusta, ¿no? Yeah. Entonces empieza a bailar, empieza a llamar la atención. Y dice, papá, mira, no, mira ese paso, pum, pum. Y empieza a hacer sus cosas. Entonces yo aprovecho y lo grabo. Qué bonito. Y él le encanta llamar la atención con eso. Oye, Tiago, pero... Muy lindo. Tu día a día... Estáis saliendo, bueno, o sea, a comprar cosas así, pero no estáis con un trabajo, nada. Los artistas estamos todos complicados, pero claro. Pasáis mucho en la casa, salís de repente. Mira, y hay fotos en pantalla del hijo de Tiago con Tiago. Sí, ahí está. ¿Vale? Ahí cuando era muy chiquito. Sí, está chiquito. Ahí era cuando era muy chiquito y al lado hay una foto que está más grande. ¿No quieres saludar?
Ahí está. ¿Está ahí? Es que aquí entró. Ay, deja saludar. Hola, Pedro. No, está. La es que despertó, está enojado. ¿Está enojado? Está enojado. Es que, después, es que justo lunes es la clase más temprana. Entonces desperta así como que inglés, más encima. Entonces desperta así como, no quiero despertar, no me hables. Pedro tiene personalidad. Eso es importante. Sí. Ya, bueno, ¿cómo lo haces en el día a día para salir, para comprar? ¿Te cocinas tú? ¿Vas al supermercado? ¿Te llevas la comida? ¿Cómo es tu día a día? ¿A la gente le gusta saber eso? Mira, yo no sé a ustedes, pero a mí me gusta ir al súper. A mí también. Es muy común. Por tiempo antes yo pedía por Corner Shop o algo así, o por Jumbo, o otro supermercado, y me llegaba por tiempo. Pero me gusta ir, pasar por todos los pasillos, mirar los productos. Es como el paseo. Comprar. Es el paseo que tenemos hoy. El panorama de hoy. Lo único que puedo hacer. El panorama. Sí, no, pero de siempre digo yo, no digo hoy. Siempre. Más encima, si estoy con pareja, me gusta. Yo no sé por qué, no hay explicación eso para mí. Pero me gusta ir al súper de pareja y empezar, como que no sé, como que rico, no sé por qué me gusta eso. ¿Sí? Entonces, normalmente hago eso cuando estoy en pareja. Oye, es que, si yo le digo a una niña, oye, vamos al supermercado, si ni me pesca, pero si le dices, ¿qué hago? Vamos al supermercado, vale al tiro, pues, weón. Y bueno, ahí está la diferencia. Pero respondiendo a lo que tú me preguntabas sobre la cuarentena, bueno, yo creo que la cuarentena más que nada sí es medio aburrida, pero yo creo que nos da posibilidad de también, o sea, nos obliga a tener que hacer otras cosas, ¿no? A moverse. Sí. El mundo artístico de repente quizás está bien parado en el sentido de eventos y todo eso. Pero nos desperta la posibilidad también de tener que hacer otras cosas, de negocios. Exacto. Pues, ¿no? Sí, bueno, exactamente, reinventar. Yo con dos amigos, de hecho, abrimos una empresa que es de mascarillas de nanocobre, con tecnología nanocobre. Y claro, ahí se vende de todo, ¿no? Se vende de todo que es producto para que haya esa necesidad grande, ¿no? Alcohol gel y todo. Oye, eso. ¿Las tiene en las redes sociales, Thiago, ¿no? ¿Están en las redes sociales para que las funcionen? Sí, mascarillas. ¿En tu Instagram? Mascarillas. ¿Están en tu Instagram? Sí, lo tengo. Mascarillas nanocobre. Aquí está, y no quiere saludar. Mascarillas nanocobre. La mano, que muestre la mano, que muestre la mano. Oh, Pedro, venga rapidinho. Da un beijinho aquí, papá. Un beijo, papá. Oh. Ah, qué lindo. Ah, Pedro. Sí, es gigante. Él tiene 9 años, pero es gigante. Espera que yo estoy con el Angelita, audio. Ah, escucha. Grande, Pedrito. Hola. Ahora sí. Hola, Pedrito. Hola. Súper social. Oye, pero el Pedro va a ser trilingüe porque español, portugués, inglés también. ¿Qué idioma? No, espera, y alemán, porque en su colegio alemán, entonces. Tiene un enredo. Pero pregunta si habla algo de alemán. Pedro, ¿cómo se dice buenos días en alemán? ¿Cómo dice buenos días en alemán? No me acuerdo, dice. ¿Y en portugués? Ahora, pregunto si sabe jugar Fortnite. Sabe todo. No creo. El pasa todo el día ahí pegado jugando. ¿Sí o no? Sí. Qué bueno. Ya. Dile chao. Saludos. Chao. 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 Dijo, ¿puede dar mi invitación? Y se va. Oye, te hago pregunta a propósito. Tú eres brasileño. En Brasil, el coronavirus ha atacado, ha sido un país de los más complicados, con un presidente medio raro también. ¿Cómo está tu familia allá? ¿Qué sabe de tu familia? ¿De qué lugar eres tú, Thiago? Yo soy de São Paulo, y São Paulo está más controlado. Lo que pasa es que Brasil es gigante, ¿no? Sí, entonces yo creo que por eso está, perdón la palabra, pero por eso está la cagada, pues. Sí, es demasiado grande, la gente no hace mucho caso, independiente del presidente. Yo creo que va mucho por ahí, pero el presidente está loco, realmente. Lo peor que yo voté en él. Pero bueno. Es la vida. Pero, y mira, el Brasil, mi mamá, o sea, mi mamá está en Londres porque mi hermana vive allá con su familia. Ah, fue a visitar y se quedó.
se quedó y no pudo volver. Y mi papá está solito allá. Okay. O sea, tiene otros hijos, ¿no? Del primer matrimonio, entonces lo va a visitar y vuelve. Pero está bien controlado. Él dice que está bien controlado. Entonces, o sea, controlar en el sentido que puede salir y volver. A veces hay restricción, porque en São Paulo es más grave la cosa. O sea, más grave en el sentido que el gobernador, que se dice el alcalde, como que prohíbe salida y entrada. Es como si fuera Santiago. Ya. Perfecto, claro. Cuarentena. ¿Cachai? Esa buena no funciona. Puso mayores leyes. No, que el perfecto de São Paulo como alcalde, que se le llama acá, tomó más medidas, aunque el gobierno central no las hubiera tomado, digamos. Exactamente, entonces pasa mucho eso. Hay una pelea gigante allá, esa es la verdad. Sí. Sí. Ahora, São Paulo es una ciudad tremendamente grande, que es increíble. O sea, yo he tenido la suerte de estar varias veces ahí, y el asiento de auto, los tacos, hay mucha gente que anda en helicóptero ahí porque no se puede transitar en auto. Sí. Es gigante, enorme. Ay, chiquilla, a propósito de Califa, María Inés y Claudia. A ver, ¿qué pasa? A Sao Paulo, ¿sabes a quién fui a entrevistar? A otro brasileño. ¿A quién? ¿Cuál? Uno que dice, hoy hago el amor con otra persona. Alexander Pires. Alexander Pires, Alexander Pires. Amo. Alexander Pires, es mi cantante preferido. Muy buena onda. El mío también, de hecho. Muy buena onda. Está hecha puerta, Philip Fowler. Yo tampoco quiero decir que uno sacaba fotos, pero muy buena onda él. Él es muy simpático. Muy simpático, de hecho. Yo ya fui en dos eventos de él aquí en Chile. Es muy querido aquí en Chile. Y es impresionante cómo canta. Es impresionante. Envidiable. Fecha la puerta, Phil. Envidiable. Es impresionante qué voz tiene. Tiago, ¿viste el en vivo que hizo con Seu Jorge? Vivo ah, con Seu Jorge, con Seu Jorge. Sí, sí, Jorge. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí, Seu Jorge. Sí, sí, si increíble. No lo has visto, hizo un en vivo que se llama Irmao. Si no lo has visto, velo, está en su canal. Una pregunta, ¿qué es increíble? ¿Quién es San Jorge? ¿Qué es lo que Seu Jorge es un cantante muy famoso que tiene una voz muy grave, que de hecho es de mi sector en Brasil. Y él canta increíble, increíble. Sí, oye, yo me acuerdo que cuando se lanzó la fama Alexander Pires, él tenía una novia que fue muy famosa aquí en Chile, Carla, no me acuerdo el apellido, que era el festival que hacía el baile a la botella, tararirarirarira. ¿Te acuerdas, Tiago, no? Que era muy famosa ella, Carla. Sí, me acuerdo, el baile a la botella. Él era novio de la Sheila Mello, se llamaba, que era la rubia del grupo. Exacto. Sí, y todo bailaba ahí bajando la botella. La botella. Bien pero sensual el baile. Está casado con otra. Sí, ahora está casado con su señora. Y lleva oye, como 15 años y es feliz y es súper fiel. Sí. Ay, sí, se ve muy buena todo, pareja. Exacto, no creas todo lo que dicen los diarios, Claudia. ¿Qué cosa? No creas todo lo que dicen los diarios. No, ay, qué mal. Yo le creo a Alexander. ¿Sabes? Va a seguir diciendo, soy infiel. Yo creo que él es ojos para su mujer nomás, para su mujer. Olios para su mujer. Tus compatriotas, tus amigos de la Che acá en Chile, ¿cómo han pasado esta cuarentena? O los que no son de la Che, porque aquí en Chile hay muchos brasileños. Hay muchos, sí, muchos brasileños. Sí. Muchos se fueron, ¿eh? Ojo. Yo tengo una junta de amigos que todos de la misma familia, sí, todos son de la misma familia, menos yo y un otro amigo. Los demás son todos familiares. Bueno. Y hay dos familias que se fueron a Brasil, regresaron por trabajo también. Y hay un amigo que es un gran amigo de nosotros, Jeff, que se va a México, parece. Entonces, como que se está terminando nuestra junta. Oye, ¿qué piensas hacer ahora, futuro, Tiago? ¿Qué proyección tienes después de la cuarentena? ¿Qué proyección tienes? Ay, te digo algo. Sinceramente te digo algo, yo he hecho tanto de menos subir en el escenario a hacer eventos, te lo juro. Yo no digo solo por la plata, que también hay un hecho de monetario, pero más que nada el hecho de subir en el escenario y respirar eso, como que el que ustedes deben saber. Claro, exactamente, es algo que prende
es como que una luz que prende y no se apaga hasta que tú bajes. Es como que impresionante que uno tiene. Entonces, esa conexión con el público de ese hueveo, de ese juego que hay, es como un coqueteo, yo siento, ¿no? Con el público. Sí. Y yo echo demasiado de menos de eso. Oye, Tiago, bueno, de los integrantes de Puerto Seguro, Indio sigue en Chile, ¿no? Sí, sigue en Chile. Siempre hablamos. La Vivi, yo sé que sigue en Chile, porque yo la Vivi, soy muy amigo de ella y he hecho muchos shows con ella, y está en Chile. Sí, sí, está en Chile, es personal trainer y vive en Las Condes, parece. Tiene dos hijos. Sí. Nació uno recién y el otro es igual que él. Es el chico. El Oye, chico. Y además integrante, ¿cómo se llama? Hay una que está con un futbolista, ¿cómo se llama la que...? La Cherry está en Calama. La Cherry, claro. Sí, porque su marido... En Calama, su marido, sí, su marido es futbolista y entonces sí. Está siempre viajando. De hecho, salió en el periódico esos días porque ya, yo creo que conozco todo Chile con él, por el hecho de vivir viajando. Y antes ya viajaba con nosotros, imagínate, ya no para de viajar. Tiene una vida y tiene dos hijos también grandes. Oye, la única que no se quedó fue Fran, se llama la otra, Fran, ¿no es cierto? La Fran, yo soy su padrino de matrimonio, está en Brasil, sí, está en Brasil y también tiene un hijito chico, se casó hace como unos 6, 7 años y tiene un hijo más o menos de esa edad. ¿Les puedo contar algo? Yo dentro de mi inocencia y... Claro, tu inocencia. Ingenuidad. Yo los miraba estos cabros bonitos, pero todos son más chicos que yo, porque yo era el tío Kiwi. Pero decía, la Fran podría ser para mí porque era bien alta, ¿no es cierto? O sea, alta. Tiene mi altura. Claro. Tiene más de 1,80 m. Muchas veces hoy soñé con ella. ¿Qué pasó con la Vivi? Pero... ¿Quién mide más? En la vida. ¿Cuántas preguntas? La Vivi es casada con Carlos. ¿Sí? Y tiene dos hijas hermosas, que son lo máximo sus hijas. Y también sí. Vive aquí en Las Condes. Sí, muy buena onda la Vivi. Yo he trabajado mucho sí. Con ella, mucho. Muy buena persona. Oye, sí. Carlos Castillo nos dice saludos a todos, los sigo desde el comienzo, un abrazo gigante, que Dios los bendiga. Gracias. Amén. Oye, te hago otra pregunta. Mira, la cuarentena a muchos, yo tú sabes que yo soy un atleta de alto rendimiento, a mí claro. la cuarentena me ha hecho cambiar el cuerpo. Me salió guata, nunca había tenido guata en mi vida y me salió guata, weón. ¿Tú cómo lo haces para cuidarte? No, pero sí, te quiere ir cuantero. Después de la cuarentena, Tiago debería entrenarte. No, pero en serio, me imagino que igual entrenáis todos los días. Yo tengo mi entrenador, el Fernando Natal, que es como que mi mejor amigo en Chile, y para mí es de los mejores entrenadores que hay en Chile, y es un enfermo mental, esa es la verdad, porque me hace entrenar de una manera que... No, él es enfermo mental. Y que come, es que come libros de alimentación, de todo, y piensa solo en eso. Y él, de hecho, él tiene un gimnasio que, donde entreno yo, que se llama Maldito Templo, que es un gimnasio particular, ¿no? Es una casa grande, con lleno de máquinas, y él entrena de una persona. Es como que... Perfecto. Entrenamiento personalizado, así se dice. Y él hace todo el esquema de comida, a la hora que uno tiene que dormir, despertar, lo que tiene que comer, al detalle, y te pasa el entrenamiento. De hecho, ayer domingo me hizo entrenar online, por supuesto, y así me mantengo. Yo entreno en la casa, yo tengo una banca, unas pesas, y trato de hacer lo que se puede. Y me gusta mucho saltar la soga, entonces por ahí me distraigo y trato de mantenerme, pero igual ando comiendo mucho, o sea, el cambio de vida es distinto ahora, entonces me doy el lujo de comer mis cositas que me encanta, entonces no es fácil, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te comiste alguna cosita que te encanta? Ayer mismo, fíjate. ¿Qué comiste ayer? No, ayer comí, ayer tenía antojo de pan de queso con Nutella y yo compré un pote de Nutella de 3 kilos, que es impresionante. Yo subí mis redes y la gente se vuelve loca preguntándome dónde compré. Entonces compré un pote de Nutella gigante y cualquier cosa yo pongo Nutella. Entonces está difícil hacer la dieta. Es la Oye, Tiago, bueno, yo sé que tú estás recién iniciando esta parte de la sexualidad, eres muy tímido.
¿Quería hacer alguna pregunta a nuestra sexóloga? ¿Alguna duda en el sexo? ¿Algo que quiera? Lindo, ¿qué va a tener el problema con su cuerpo? Deja que pregunte, deja que pregunte, ¿cómo sabe? Deja que pregunte. Yo, sexual? Si yo tengo algún problema sexual, ¿me dices? Sí, no, esa es la pregunta. No, mira, yo creo que... ¿Alguna curiosidad que quieras preguntarle a la Marínez? ¿Alguna curiosidad que quieras preguntarle a la Marínez? Problema él no tiene. No, yo soy un poco introvertido para algunas cosas, no para algunas, o sea, de la vida, ¿no? Yo no soy mucho de llegar y hablar, yo no soy así como que, ¡guau!, muy extrovertido, soy más en la mía, pero en el momento de, yo tengo una mente muy abierta, yo soy bastante libre, y como un buen pisciano. Entonces yo creo que soy buen amante, ¿ah? Sí, esa es la verdad. Sí, sí, me gusta, es que me gusta el hecho de, yo encuentro un arte, me gusta esa cosa de hombre y mujer, yo encuentro lindo. Es un arte. Es como bailar, el hombre que baila bien, la mujer que baila bien, es buena amante. Boom, es bomba. O el que maneja bien, ¿ah? Sí, y si se junta un bailarín con una bailarina, de más todavía. Me gustó eso, la Claudia. La porque, acople sexual. Claudia, el que maneja bien el auto, ¿sí tú? También es buen amante. Un hombre que se echa para atrás, no. Que maneja bien. Yo no tengo ni buen amante. Eso de echar para... Que soy bueno, entonces. Yo soy bueno en la cama porque nunca he tenido un parte. ¿Cómo no escuché nada? Yo tampoco. Dice que los hombres que manejan bien son buenos para el sexo. A mí nunca me han sacado un parte. Entonces, ¿no? Se vuelve para el sexo, manejo bien. Pero no es eso, pues, kiwi. Kiwi. Es que más decir los cambios. Claudita, perdón. Me tengo ir. ¿Cómo? Me tengo que ir porque tengo una paciente que atender. Oh. Quedan 2 minutos, no, Marínez. Bueno. Quedan 2 minutos. Claudita, hay algún saludo. Claudia, hay más saludos. Claudita. Aguante. Claudia. Bueno, sí. Dale, sí, dale. Sí, Carlito, Castillo, Kiwi, ¿podrías invitar a Rodolfo Rodríguez? Rodolfo, creo que fue un compañero mío en pelotón. Ariel Fabián, doble chileno de Sin Bandera, está muy bueno el programa. Gracias. Santi Sánchez, me encanta Tiago. Muy bueno. Qué bueno. Mantis Beat dice, ahora el kiwi nos debería regalar una invitada para los hombres. Ja, 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 ja. Exactamente, pienso igual. Oye, en una semana hemos tenido 3 símbolos sexuales. Está. Hemos tenido Autuiti directamente. Sí, Autuiti el viernes. A mi padre Miguelo, otro que plancha con la mano, y a mi socio Tiago. Sí, es verdad. Bueno, pero para el hombre hemos tenido a la Renata Bravo. Sí, hemos tenido la Cajara. Oye, exacto. No se quejen. Oye, muchachos. Falta mujeres, yo creo. Antes que nos despidamos, bueno, como todos saben, nuestro programa se llama Upa Chalupa y es un concepto. Mira, ahí está la foto de Upa Chalupa, que es como tomar a Lapa, ¿cachai? Entonces, a fin de mes queremos. Mira, ahí estoy. Hoy nos vemos, mi hostia con esa foto, ¿eh? Ahí me veo rico, sí. Claudia. Sí, ahí me acuerdo con los juegos. Estupendo. Pero es. Así. Ese es el concepto. Así. De Upa Chalupa. Alapa. A fin de mes, a la mejor foto, a la mejor dupla que haga Upa Chalupa, le vamos a regalar dos lentes de Ópticas Galán, muchachos. Entre también al Instagram de Ópticas Galán, que es Ópticas Galán, muchachos. Y también manden su foto ahí a tu zona X y la publican en el muro de tu zona X y la mandan para que elijamos la mejor foto. Por inbox a fin de mes, muchachos, a ver con este de Óptica Galán. ¿Ya? Eso. Eso es. Otro, para todos que nos están viendo hoy, mañana está Romina, nuestra tarotista de Hocus Pocus, para que puedan hacer las preguntas. Perfecto. Que quieran. Oye, y mañana, para que los que alegan, mañana vamos a tener una mujer, ¿ya? No, pero no digamos quién, no digamos quién. Surprise. Surprise to tomorrow.
Tiaguito, empezar a despedirnos, compadre, y agradecerte. No son palabras, solamente de confianza. Un gran tipo, muy cariñoso. Te quiero, te tengo mucho cariño, te quiero, amigo, porque eres muy buena onda y se agradece esto que has hecho con nosotros. En serio. Gracias, amigo Kike. Cuando necesiten, aquí estoy. A ustedes también, muchas gracias por la invitación. ¿Mi cumpleaños podría ser? Ya, dale, con show y todo. Y saluda a la gente en la casa también, ¿ah? Saluda a todos. Te juro que no hay marido, así que nadie se va a enojar. Oye, y perdonen a todos los que nos están viendo, porque hoy día mi neurona estuvo más lenta, porque mi campo visual estuvo concentrado en otra cosa. Así que gracias por salvarme. A propósito de calugas, mis calugas, hoy día es el día del pollo. El día del verdad, hoy es el día del pollo. Sí, sí, un gran saludo a mis amigos de Kentucky Fried Chicken, que le voy a hacer una cosita. Exactamente. Sí, un saludo a Kentucky Fried Chicken. Me encanta el pollo. María Inés, besito. Vaya trabajando más. Te quiero mucho. Gracias. María Inés, besito. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tiago. Eres un encanto. Chao, chao. Cuídense. Tiago, prometido de vuelta. Saquémonos la bolera. No, te gusta y no me hace yo. Voy a sacar la bolera. A ver, vamos a hacer la bolera. Yo estaba, ya estaba ya contento. Dije, nadie se olvidaron, ¿no? Sí, polera. ¿Cómo me cuesta eso? Chiquilla, miren. Hay calugas todavía, con cuarentena y todo. Aquí está la mía, aquí está la mía. No, porque me quedo a mochar asquerosidad. ¡Ah, tica! Tiago, te queremos. Un abrazo, amigo. Suerte. Chao, igualmente. Amigo. Chao, bendiciones. Chao a todos. Chao, chao. Se marca la bebé. Con chupa, chalupa. Chao, chao. Se perdió la caluga del Tiago. Chao. Chao, loca.